Hola mis amados en Cristo, sean todos bienvenidos a Christ Point Church Melbourne, ahora en español. Mi nombre es Carlos Corado y gracias por permitirnos llegar hasta el santuario y comodidad de sus hogares para compartir la palabra de Dios con ustedes. Christ Point Church Melbourne ha sido desplegado para compartir las buenas nuevas de salvación con todos, comenzando aquí en la hermosa ciudad de Melbourne, Australia, y llegando hasta lo último de la tierra. En particular hoy en día en el cual el mundo entero está lleno de miedo, incertidumbre y falta de paz y tranquilidad. Para nosotros los cristianos se nos era necesario dejar de ir a la iglesia a llenar bancas y sillas. Era necesario para nosotros como cristianos convertirnos en la iglesia y proclamar el evangelio de Jesucristo en todo el mundo. La iglesia no es un edificio, sino un grupo de personas que creen en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador y que tienen una relación verdadera con nuestro Padre Celestial y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. En Christ Point Church Melbourne queremos ayudar a las personas a conectarse con su destino y su destino es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego de conectarles con Jesús, queremos equiparles para que ellos también vayan por el mundo conectando a otros a su destino y compartir las buenas nuevas de Jesús. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente, gracias por acompañarnos este día. Iniciemos nuestro servicio inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos para orar juntos en acción de gracia. Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por permitirnos que en este día estemos listos para escuchar y saber de ti a través de tu palabra. Bendice a los que están conectados y nos ven en línea en este momento a través de las diferentes plataformas. Gracias por permitirnos usar la tecnología para bien, para honrarte y adorarte y compartir tu palabra, Señor, con aquellos que necesitan escucharla, especialmente en estos momentos difíciles que el mundo entero está viviendo. Sabemos que el mundo está en cuarentena, pero no nuestra fe en ti, Señor. Oramos por una bendición especial por aquellas personas que se encuentran enfermas en este momento. Bendíceles, protégeles y provéeles de acuerdo a tu santa voluntad, donde sea que estén en esos momentos. Te pedimos, Señor, que al comenzar este servicio hoy, que silencies nuestras mentes y que calmes nuestros corazones, porque eres tú todo lo que buscamos, Señor. Fortalece nuestras vidas e inspira nuestros espíritus. Que tus ríos de agua viva fluyan gracia infinita sobre nosotros, hoy, mañana y siempre. Pido, Padre, que pongas palabras en mi boca, que sean de beneficio para las personas que nos ven y escuchan este día. Que sea tu Espíritu Santo que hable por mí y no yo. Que tu Espíritu Santo ablande esos corazones. Pedimos esto y mucho más en el precioso, poderoso y victorioso nombre de Jesús. Amén.
Peace do I mean, and what kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. Not the peace of the grave, or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope, and build a better life for their children. Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, but peace in all time. I speak of peace, therefore, as the necessary rational end of rational men. I realize the pursuit of peace is not as dramatic as the pursuit of war, and frequently the words of the pursuers fall on deaf ears, but we have no more urgent task. Our problems are man-made, therefore they can be solved by man, and man can be as big as he wants. No problem of human destiny is beyond human beings. Man's reason and spirit have often solved the seemingly unsolvable, and we believe they can do it again. And if we cannot end now our differences, at least we can help make the world safe for diversity. For in the final analysis, our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's futures, and we are all mortal. El presidente John F. Kennedy dio un gran discurso acerca de la necesidad de buscar la paz. Este es uno de sus grandes discursos. Sin embargo, le faltó la parte más importante y esencial de no solo buscar la paz, pero encontrarla también.
Y esa parte esencial es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana quiero hablarles de algo que muchos de nosotros no tenemos, pero andamos buscando. En particular en estos momentos de pandemia mundial, como lo es el COVID-19. Algunos países, como mi querido El Salvador, acaba de lidiar con dos tormentas tropicales que han causado daños materiales y físicos a la población. México acaba de tener un terremoto de 7.4 en la escala de Richter. El estado de Victoria, aquí en Australia, está experimentando una alza de casos confirmados del coronavirus. En pocas palabras, no hay paz en muchos lados del planeta. Abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Para nosotros, como cristianos, es importante entender este aspecto de la cristiandad. El aspecto de qué significa estar en Cristo. Cuando dijimos sí a Jesús, le dijimos sí a seguir a un hombre perfecto. Un sí a seguirle y a seguirle con fe. Jesús dijo, síganme, a un grupo de hombres que se convirtieron luego en sus discípulos. Él dijo, síganme. Él no les dijo, obsérvenme. Él no les dijo, mírenme. Él les dijo, síganme. Esto es el acto de perseguir o seguir a alguien activamente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, seguirle. Debemos entender que no somos parte de una religión. La religión dice, sígueme y ahí te quedas. La religión te lleva a un lugar o a un punto donde llegas y mueres. Sin embargo, nosotros no estamos siguiendo a una religión, un sistema de reglas y regulaciones. Seguimos a un hombre, seguimos a una persona, seguimos a Cristo Jesús. Él nunca te lleva a un punto donde te dice, hasta aquí llegaste. Él siempre te lleva hacia adelante. Él siempre quiere que nosotros lleguemos más lejos. Él nos insta a seguir adelante. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 al 15. Y leámoslo nuevamente. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Prosigo a la meta. Esto significa que no solamente estamos interesados en irnos al cielo, que no solamente estamos interesados en estar inscritos en el libro de la vida. La Biblia dice que muchos dirán Señor, Señor, y que muchos dirán que sí a la idea y el concepto de la vida eterna. Sin embargo, muchos no dirán que sí al seguir verdaderamente o buscar verdaderamente a Dios o al propósito que Él tiene para ellos. Notemos que Pablo dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Pero alcanzar el qué? ¿De qué está hablando Pablo? No está hablando de la salvación, pues Pablo sabía que él ya era salvo. Él está hablando de seguir a Jesús. Él está hablando más allá de orar una oración de arrepentimiento y de aceptación de Jesús, o de ir solo al altar y confesar sus pecados. Eso es solo el comienzo del andar con Cristo. Es solo el punto de partida. Cuando Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, él está diciendo de que sabe que hay más por delante, que hay más que debe de hacer, que Dios tiene un propósito más grande para él. Esta mañana quiero hablarles de algo que todos queremos, pero tal vez muchos no tenemos. Quiero hablarles acerca de la búsqueda de la paz. Dígalo conmigo, buscando la paz. Buscando la paz.
El libro de Salmos, capítulo 34, versículo 14, nos dice lo siguiente: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, nos recuerda: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos pide que busquemos lo que es bueno y correcto. Debemos amar y buscar los caminos de Dios. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, nos dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús nos dice: bienaventurados los pacificadores. Él no dijo: bienaventurados los buscapleitos o los pleitistas. ¿Es usted un pacificador o una persona beligerante? Cuando usted entra en algún lugar, a su casa, a la sala, a su oficina o a la iglesia, dicen las personas: ay no, ya vino este o ya vino esta, ya vino el problemático o ya vino la problemática. Jesús dijo: bienaventurados aquellos que buscan la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Si hay algo que necesitamos en este mundo, es paz. Sin embargo, Jesús no nos dijo que tendríamos paz en este mundo. Él nos dijo que tendríamos guerras y rumores de guerras. Él sabía que experimentaríamos pruebas y tribulaciones, enfermedades, problemas financieros, problemas climáticos, problemas políticos, problemas étnicos, problemas familiares, COVID-19, tormentas tropicales, terremotos y un sinfín de adversidades. En pocas palabras, no habría paz. La razón por la cual no hay paz en las naciones, en los políticos, en sus sistemas de políticas, es simple y sencillamente porque no están dispuestos a someterse a la autoridad y señorío de Jesús, quien es el príncipe de paz, el Dios de paz. Cuando nos resistimos a Él, vamos a experimentar la guerra. Vamos a vivir una guerra. Cuando hablamos de paz y cómo resolver conflictos este día, debemos entender que no puede haber paz sin la persona de Jesucristo. Necesitamos ser pacificadores, no panificadores, pacificadores. Jesús lo dijo de esta manera en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando Jesús dijo esto, estaba diciendo: no les voy a dejar tranquilidad como el mundo aparenta darla. Él no hablaba de una atmósfera o un sentimiento de amor y paz. Él se refería a una paz verdadera y duradera a través de la unión y comunión con Dios. Solo entonces podemos experimentar esa tranquilidad de saber que Él está en control de absolutamente todo. Jesús está diciendo: te estoy dando lo que yo tengo con el Padre, una relación, una unidad perfecta que yo tengo con Él. Eso mismo te dejo a ti. Así como el Padre y yo somos uno, tú puedes ser uno con Él también. Leemos en la Biblia que Jesús estaba en una barca durante una tormenta. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido. Los discípulos estaban en la parte de arriba de la barca, estaban abatidos, estaban desesperados, asustados, ansiosos y llenos de pánico. Los discípulos estaban tan abatidos que despertaron a Jesús y le dijeron: nos estamos hundiendo, Jesús, nos vamos a morir y tú estás dormido, estás durmiendo, ¿qué no te importa? Yo me imagino a Jesús despertando tranquilamente diciéndoles: ¿y qué pasa? O mejor dicho, ¿qué les pasa? Y ellos respondiendo: ¿que no te das cuenta que hay agua en tus pies? ¿Que nos hundimos? ¿Cómo puede ser que estés dormido mientras nos hundimos y nos morimos? En ese momento, por supuesto, Jesús le habla a la tormenta. ¿Pero qué le dice Jesús a la tormenta? Y le dice esto en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 39. Y Jesús le dice: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús simplemente saca la paz interior que hay en su corazón. La saca a la atmósfera,
al ambiente que lo rodea. Jesús nos demuestra que Él no tenía problemas con la tormenta, que nunca tuvo problemas con nada ni nadie, que no existía ni existe ni existirá conflicto en Él, que Él no tenía problemas con la tentación ni la preocupación. ¿Por qué Jesús no tenía problemas en medio de las tormentas o de las tribulaciones? Porque Él tenía una perfecta relación con el Padre Celestial. Nosotros, al igual que los discípulos, experimentamos tormentas, tribulaciones y momentos difíciles. En medio de esa tormenta, los discípulos tenían miedo. Se sentían desesperados, sin esperanza y fracasados. ¿Pero por qué? En realidad, su problema no era con la tormenta en sí, sino más bien porque su relación con el Padre Celestial no estaba bien. He ahí el problema de ellos, y muchas veces el problema de nosotros también. Jesús le dijo a la tormenta: paz. Y ellos se asombraron y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús nunca tuvo problemas con la tormenta, a pesar de que las tormentas le rodeaban. Él nunca permitió que la tormenta le tocase ni entrara en él. Él nunca dudó de la naturaleza de su Padre durante las tormentas. Y esta es una posición de confianza. Jesús confía plenamente en su Padre. Él no permitió que el sufrimiento a su alrededor, la tentación a su alrededor o lo que estuviese pasando a su alrededor afectara o rompiera o desamarrare esa relación que Él tenía con el Padre Celestial. Él siempre estuvo lleno de paz. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9 nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él, Jesús, vive una eterna filiación divina. Él vivía esa paz de ser el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que se nos ha llamado a buscar la paz, a buscar la paz con Dios. Hemos sido llamados a ser pacificadores, no amantes de la paz. No podemos simplemente esconder la cabeza en la arena en momentos de intranquilidad como muchos tienen por costumbre. No podemos solo buscar la paz cantando la canción "Paz, paz, paz, el mundo pide paz". No se trata de eso. Debemos buscarla de verdad. Los pacificadores no son evasores de la paz. Un evasor es alguien que sale corriendo lejos o alrededor de los problemas y le huye a los conflictos. Eso no es ser un pacificador. Eso es ser un evasor de la paz. Jesús no nos llamó para hacer eso. Hay personas que tal vez no corren de los problemas o de los conflictos, simplemente los posponen o pretenden que esos no existen y se hacen los desentendidos, como decimos en mi tierra, se hacen el de los panes o del ojo pacho ante los conflictos y problemas. Eso no es ser un pacificador. Otra cosa que un pacificador no es, a lo que yo llamo un apaciguador. Un apaciguador es alguien que se da por vencido y permite que todos hagan lo que quieran por tal de no tener que lidiar con ellos. O alguien que permite que todos caminen sobre él. Eso tampoco no es ser un pacificador. Esto es tener un espíritu pasivo. Y Dios nos ha llamado a ser pacificadores, no pasivos. La palabra dice: bienaventurados los pacificadores. Eso no significa que usted y yo seamos evasores de la paz, apaciguadores o pasivos. Winston Churchill dijo alguna vez: un apaciguador es aquel que alimenta a un cocodrilo esperando que se lo coma por último. En otras palabras, alguien que le gusta definir lo inevitable. Hay libros acerca de cómo llevar un matrimonio feliz que dicen: ignórala o ignóralo, ahí déjala o ahí déjalo. Que salga con la suya, no te importe, que ahí déjala, que haga lo que quiera, no le digas nada, no la contradigas, no pelees con ella y otros consejos por el estilo. Cualquier similitud es pura coincidencia. Pero Dios no es así. Cuando Jesús vino a este mundo, Él trajo paz. Él no trajo problemas ni tribulaciones, pero tampoco vino a evadir,
apaciguar o hacer pasivo. Esta mañana he venido a recordarles cómo resolver conflictos. Podrá tal vez ser un conflicto personal, un conflicto relacional, con un ser querido tal vez, con un compañero de trabajo, con su jefe, etc. Sé que en algún momento de su vida usted tendrá o se verá en problemas o en conflicto con alguien. Pueda que en esos momentos usted esté atravesando problemas serios con alguien. Y si no los tiene, le aseguro que los va a tener. Tal vez no tiene problemas con nadie, pero tal vez tiene una actividad de guerra en sus finanzas. Tal vez tiene problemas de salud. Tal vez son problemas externos. Miedo, ansiedad y otros ataques del enemigo. Es por eso que es importante dirigirnos y lidiar con estos conflictos esta mañana. El conflicto no resuelto obstaculiza nuestra relación con Dios. La Biblia nos dice esto al respecto en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios nos está diciendo que no podemos ignorar el hecho de que si no estamos bien horizontalmente, no podemos estar bien verticalmente. Déjeme repetirlo. Si no estamos bien horizontalmente, no podemos estar bien verticalmente. Esto nos impide caminar con Dios. Y si eso se le olvida, recuérdese de la cruz. Si no estamos bien horizontalmente, no podemos estar bien verticalmente. Muchos años atrás, mi esposa Mirna y yo tuvimos un momento de compañerismo agresivo antes de salir yo para la oficina. Recuerdo que le dije, está bien, ahí hablamos después, en lo que aventaba la puerta suavemente. No me mire diciendo, uy, este pastor, ¿qué tipo de pastor es? Porque sé que usted también se enoja y quizás peor que yo. Mientras manejaba hacia la oficina, yo normalmente siempre oro en camino a la oficina, pero esta vez no podía hacerlo. Mi conciencia no me dejaba en paz. Y decidí escuchar coritos y alabanzas para sacar el mal rato que acababa de pasar y acercarme más a Dios. Metí un CD. Ya ve que le dije que pasó hace muchos años atrás, pues ahora nadie tiene CDs. Empieza la alabanza que acabamos de escuchar hace unos momentos, en donde dice lo siguiente, y se la voy a cantar en español, y dice, te amo, Señor, y levanto mi voz para adorarte, oh Señor. Y luego el segundo verso decía así, hey, Carlos, tú no me amas a mí, eres un bobo, llámale a tu esposa ahorita y pedirle perdón. Y de repente dije yo, diablo, a mí no me vas a tentar. Es increíble de cómo podemos adorarle al Señor, aun cuando nuestro semblante está decaído o estamos enojados con otras personas. No podemos llegar muy lejos con Dios sin resolver los problemas ni los conflictos. El conflicto no resuelto dificulta tu vida de oración. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice lo siguiente. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto quiere decir que ellas son débiles. Quiere decir que Dios las creó de tal manera que ellas necesitan que un hombre las guíe, las cuide y las honre y las proteja. ¿Cuántas mujeres están de acuerdo conmigo? Nuestras oraciones no serán estorbadas cuando resolvamos conflictos. Y esto aplica para cada uno de nosotros. El conflicto no resuelto obstaculiza nuestra felicidad. Nos afecta la felicidad, nos afecta nuestro gozo, decae nuestro semblante. En la historia de Caín y Abel en la Biblia, Caín, el hermano mayor, y luego nace Abel. El proceso del tiempo pasa, los dos hermanos crecen, y Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, dice la Biblia. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín ha de haber visto el gozo en el rostro de Abel, por ende se molestó.
Dios lo pudo ver en su rostro. Lo vemos en Génesis 4, versículo 5, donde dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El versículo 6. Y Dios le preguntó: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, Dios le pregunta a Caín: Caín, ¿qué le ha pasado a tu gozo? ¿Qué le ha pasado a tu felicidad? ¿Qué le ha pasado a tu paz? Esta es una imagen muy bonita. Cuando Caín venía a resolver sus problemas entre él y Dios, no ofrecía un sacrificio de sangre. Sin embargo, cuando Abel se postraba delante de Dios, ofrecía este sacrificio de sangre. Pues no existe perdón sin el derramamiento de sangre. Esto es una realidad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y sabemos que Jesús es el Cordero inmolado quien derramó su sangre por nosotros para acabar con el conflicto entre el hombre y Dios. Lo que Caín quería hacer es acabar con el conflicto entre él y Dios a su manera. Él quería tener a Dios de su manera y de su forma de ser. Pero una sola manera de llegar al Padre hay, y es a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Si su semblante ha decaído en estos días, el gozo puede regresar a usted este día solo a través de Jesucristo. No podemos tener paz sin Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usted podría estar diciendo en este momento: mira, Carlos, tenés razón, mis oraciones están obstaculizadas, le he cantado a Dios y no le he cantado a mi esposa o esposo, he perdido mi gozo, mi felicidad, he perdido mi paz. Este día de hoy es el momento de que hagamos un acuerdo de paz. No como los acuerdos de paz del Salvador, pues no sirvieron de nada. Llamémosle nosotros los acuerdos de paz 2020. Avancemos, pues el tiempo nos apremia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos acuerdos de paz en nuestras vidas? Yo sé que yo. Si no lo necesita este día, lo va a necesitar mañana, se lo garantizo. Es esta nuestra búsqueda. Por eso lo primero que debemos hacer para tener ese acuerdo de paz con Dios es ser proactivos. Si usted quiere resolver conflictos ahora o cuando los tenga, debemos de ser proactivos. Esto quiere decir que debemos tomar la iniciativa. No espere que otros lleguen por usted. Usted puede decir: mira, Carlos, lo que pasa es que yo así soy. Yo no estoy aquí para rogarle a nadie. Yo estoy para que me rueguen. Es ahí donde Dios dice que no será usted bendecido y no será usted feliz. Yo sé que no es fácil, aun cuando han sido otros lo de la falta y no usted. Se lo digo por experiencia. Eso sí, que si usted después de ese sermón, usted va donde ese alguien a resolver sus diferencias, por favor no le vaya a decir lo siguiente: adivina quién es la persona más madura en este momento. No le diga así. Tampoco dígale esto: arreglemos esto de una vez por todas. Yo estoy en lo correcto, vos estás equivocado. No le diga eso. Y menos decirle: yo soy mejor que vos y san se acabó la discusión. No es así que debemos hacerlo. La resolución de problemas nunca es por accidente. Siempre debe ser intencional. Jesús lo dijo así en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús nos dice: anda y ve. Él está diciendo que tenemos que tomar la iniciativa. En el Antiguo Testamento, cuando uno iba al templo, al tabernáculo, uno tenía que llevar una ofrenda a Dios. Uno no podía llegar con las manos vacías. Tendría uno que llegar con una ofrenda. Probablemente hubiese sido una tórtola, un buey, una oveja. Hubiésemos traído algún animal como ofrenda para Dios. El sacerdote lo hubiera tomado, lo hubiera bendecido, lo hubiera sacrificado y luego habría perdonado sus pecados. Y esto hubiera durado aproximadamente un segundo, menos de un segundo.
y por supuesto tener que volverlo a hacer todo de nuevo. Es por eso que Jesús es de una vez por todas el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Una vez hecho, terminado, tetelestai, consumado es. ¿Cuántos estamos agradecidos de no tener que pasar por la sangre de los animales para ser perdonados? Yo estoy agradecido. Ahora, ¿qué es el regalo o la ofrenda del Nuevo Testamento? Cuando Jesús dijo, si trajeres tu ofrenda al altar, ¿cuál es tu ofrenda? Alguien alguna vez me dijo, el diezmo. No es el todo el diezmo. Esta mañana, donde usted se encuentre en el globo terráqueo, ¿cuál es su ofrenda para Dios? ¿Cuál es su mejor regalo que usted puede darle a Dios este día? Esa ofrenda o regalo eres tú mismo. Si la ofrenda es usted mismo, leamos juntos el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24, y utilicemos las palabras a ti mismo en vez de la palabra ofrenda. Leámoslo juntos en voz audible. Por tanto, si traes a ti mismo al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí a ti mismo delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y preséntate a ti mismo como ofrenda. Otra cosa que debemos ser nosotros al buscar resolver conflictos es ser empáticos. ¿Qué significa esto? Vivimos en un mundo que ha sido insensible a los sentimientos de las personas. Vemos sufrimiento y somos inmunes a sentir lo que otros sienten. Hay mucho sufrimiento en el mundo de hoy. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Vemos las noticias, los miles de fallecidos por el COVID-19, pero seguimos cenando como que si nada. Como que si solo fueran números y no personas que tienen familias con un pesar y un luto. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 15 nos dice lo siguiente. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En otras palabras, debemos encarrilarnos en la autopista de la vida de las personas. Una de las cosas que a mí me molestan es quererme meter a la autopista en donde es 110 kilómetros por hora y el que va enfrente de usted va a 60. Ahí no hay paz. En mi carro hay caos, hay confusión, hay frustración y enojo. Si las señales dicen 110 kilómetros por hora, significa 110, no 60. Cuando Jesús aparece en el funeral de Lázaro y ve que el llanto continúa, no llega ahí diciendo, oigan, miren esto, todos ustedes los que están llorando, les voy a demostrar quién soy yo. Yo soy el Hijo de Dios, me fui 2 días en el sentido opuesto, así que ahora Lázaro ha estado muerto por 4 días, todos ustedes están llorando, pero vean, oye, Lázaro, ven, baja. Él no hizo eso. Antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, la Biblia dice que al ver a todos llorando, él lloraba. Él lloraba sabiendo que él lo resucitaría de la muerte. ¿Cómo es usted cuando la gente llora? ¿Cómo es usted cuando la gente está quebrantada? Póngase en su lugar. Entre en su mundo. Necesitamos mostrar empatía para aquellos que sufren. También si queremos resolver conflictos, debemos ser accesibles. ¿Qué significa esto? Especialmente para los hombres. Cuando mi esposa Mirna me dice, ¿podemos hablar? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esas palabras de nuestras esposas? ¿Podemos hablar? Aquí hay una respuesta típica de un hombre. ¿Y de qué vos? ¿De qué querés hablar? Hablemos de eso ahora, pues. No me quiero sentar en el sofá. Hablemos rápido. Eso no es ser accesible. Cuando usted y yo no somos accesibles en el momento de la confrontación, de la reprimenda o la corrección, y nos cruzamos de brazos y nos preparamos para rechazar y huir, esa es la mentalidad del príncipe de las tinieblas. Cuando se trata de hablar sobre una situación y escuchamos el
podemos hablar. Y tienen razón. ¿Eres accesible o eres agresivo? ¿Cuál es tu manifestación? La palabra de Dios lo pone de esta manera en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo te manejas cuando alguien te cuestiona? ¿Gruñes o eres gentil? Para buscar la paz, debemos ser cooperativos. Pablo nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En otras palabras, puede existir la posibilidad de que no haya paz. Debes poner tu cabeza sobre la almohada y decir, he hecho todo lo posible para abordar el problema. Ser cooperativo es importante porque vamos a construir un puente o vamos a construir un muro. Si no tenemos cuidado, podemos dejar de cooperar y tal vez incluso ser críticos. En lugar de ser un pacificador, me estoy construyendo una trinchera. En lugar de construir un puente, queremos mandarlos a volar. Ese no es un espíritu cooperativo. Ese no es un espíritu suave, no es un espíritu paciente. Tenemos que estar dispuestos a trabajar con todos para hacer puentes, no para hacer muros, por muy difícil que sea. Para terminar, debemos ser grandes. Las personas grandes se centran en la relación, no en tener la razón. Si estás más interesado en tener la razón sobre la relación, tus relaciones nunca serán correctas. Cuando Jesús bajó del cielo para ser el Cordero de Dios por nuestros pecados, vino como un pacificador, como un reconciliador. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 al 21, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Dios nos mostró esto. Vino por una relación, por eso nos dio el mismo ministerio de reconciliación, al igual que Jesús. Al saber que Dios estaba en Cristo reconciliándolo consigo mismo. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo podemos ser uno con Dios? ¿Cómo podemos tener unidad con Dios? ¿Cómo podemos tener la paz de Dios? Él decidió no contar nuestras ofensas, nuestros pecados. La Biblia dice que el amor no guarda rencor. Una persona de gran espíritu lo olvida. No estoy diciendo de que tenga una mala memoria, sino que necesitamos tener el mismo espíritu de Dios. Él nos eligió a ti y a mí sobre nuestros pecados y transgresiones. Por eso, cuando bromeé acerca del compañerismo agresivo con mi esposa Mirna, yo sé que ella no me va a regañar después del sermón, porque el amor no guarda rencor. Llevamos casi 20 años de casados y ella no me guarda ningún rencor alguno. Bueno, eso espero. ¿Cuántos quieren decirle a Dios esta mañana, quiero ser un pacificador, no un buscapleitos ni beligerante? Levante la mano ahí donde esté, levante la mano. ¿Cuántos quieren encarnar la paz y no los problemas? Este día, Dios quiere bendecirte y Jesús quiere perdonarte. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos juntos. Dios, te pido que seas sobre mí este día. Te pido que vengas hoy a mí. Te pido que estés a mi alrededor. Señor, no quiero vivir sin ti otro día porque eres tú el príncipe de paz. Quiero ser un pacificador. Señor, hoy te pido que seas el Señor de mi vida, pues todo te pertenece, Jesús. Sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Ahora y este día me alejo de mis pecados y te pido que me perdones. En este mismo momento, Señor Jesús, te invito a mi corazón y a mi vida. Ahora confío en ti como mi único y suficiente Salvador personal y te seguiré como Señor y Rey de mi vida. Gracias por salvarme hoy. Gracias por recordarnos que quieres que seamos pacificadores y que quieres bendecirnos.
Ayúdanos, Señor, a ponernos de pie y hacer lo que está bien delante de tus ojos, mientras permitimos que tu restauración en nosotros se realice. Que nosotros, como tus hijos, como tu iglesia, debemos ser justos y fieles para salir a compartir las buenas nuevas de salvación con quienes nos rodean, cerca y lejos. Permítenos ser valientes cuando compartimos tu palabra con otros. Permítenos mostrarle al mundo que no somos perfectos, sino perdonados por tu gran amor, tu gran misericordia y gracia, y que esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que bendigas a quienes nos ven en línea, en la comodidad de sus hogares, trabajos o lugares de estudio. Pedimos que envíes ángeles a acampar alrededor de sus hogares y familias, que la enfermedad, el dolor y el sufrimiento y las luchas se mantengan alejados de ellos hoy, mañana y siempre. Que la mano del Padre Celestial evite que tropieces, que las huellas de Jesucristo te den confianza para seguir adelante y el fuego del Espíritu Santo te mantenga seguro en tu caminar con Dios hoy, mañana y siempre. Pedimos esto y mucho más en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. Queremos darle las gracias nuevamente por permitirnos llegar hacia la comunidad y santuario de sus casas. Para nosotros es una bendición poder compartir la palabra de Dios con usted. Yo soy Carlos Corado para Christ Point Church Melbourne. Que Dios les bendiga. Esperamos verles de nuevo. Hasta luego.